pues esta belleza nos va a hablar de los 10 errores si quieres aumentar los glúteos. Está con nosotros, ya la vieron, Patti López. ¡Bienvenida, Patti! ¡Bienvenida, Patti! Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, sí quiero hablar de este tema porque es algo que muchas mujeres queremos hacer, claro, pero no sabemos cómo o lo hacemos mal. Entonces quiero darles algunos tips para no cometer estos errores que son muy comunes y bueno, pues están bastante sencillos. El primero es... no debemos hacer pesas en ayunas. Ahorita está muy de moda este tema de hacer ejercicio en ayuno. Hay diferentes, obviamente... corrientes, dietas, etcétera. Pero bueno, si ustedes quieren hacer aumento de masa muscular, la verdad es que no. Hacer pesas en ayuno está mal, ¿no? Necesitas la proteína y el carbohidrato para que se llene el músculo. Necesitas gasolina para tu cuerpo para que pueda aumentar el músculo. Ok. Que es algo súper importante. Entonces, esto es como un mito y es falso. O sea, no puedes aumentar el... Es que depende qué hagas. O sea, por ejemplo, si quieres aumentar masa muscular, hacer ejercicio en ayuno no se lo recomiendo, ¿no? Porque no se nutre de ningún lugar. Exacto. ¿El segundo cuál sería? El segundo es hacer demasiado cardio, que esto es súper común. Me pasó a mí durante muchísimo tiempo que yo decía... ¿qué estoy haciendo mal? Que además, digo, hacer cardio es le echas ganas, estás sudando y demás, pero realmente a lo mejor estás haciendo demasiado, entonces quemas también el músculo que estás ya aumentando, ¿no? Ok. Entonces hay que hacerlo, pero con moderación. Con moderación. Perfecto. ¿Cuál es el tres? Bueno, el tercero es hacer ejercicios en la casa, en el gimnasio, donde sea, pero sin usar peso. La verdad es que algo súper importante para el aumento de masa muscular es, pues, perfeccionar una buena sentadilla sin peso. Por ejemplo, hacer una sentadilla, pero si realmente quieres aumentar masa muscular, sí es importante meterle peso, aunque no sea muchísimo, no quiero decirles que van a cargar muchísimo peso, pero sí el hecho de hacer pesas, ¿no?, y cargar sí ayuda muchísimo al aumento de músculo. O sea que el peso de tu cuerpo no es suficiente, hay que aumentar con algo más. Sí, o sea, sirve para, por ejemplo, las sentadillas, sirven para... activar, digamos, el músculo antes, ¿no? Yo hago sentadillas, uso ligas y demás, antes de empezar a hacer las pesas, pero como tal sí necesitas tener un poco de peso. Perfecto, el que sigue. Bueno, no hacer bien el estiramiento. Yo sé que muchas veces ya acabaste en el gimnasio y dices, bueno, ya me voy a mi casa, ¿no? Ya, qué flojera estirar y demás, pero el músculo también necesita esa parte, ¿no? De estirar y todo para poder crecer. O sea que y lo define mucho más bonito. Sí. Ahí tienes a las bailarinas, nuestras amigas, el ballet de Venga la Alegría. No tienen músculos súper definidos porque es un trabajo más profundo de adentro que te da el estiramiento. Sí, es como alargar el músculo y es algo muy importante que a veces subestimamos o nos da flojera y decimos, es que ya me voy hacia mi casita, ¿no? Y también no, para evitar lesiones, ¿no? Eso es súper importante. Y también lo del ácido láctico, que luego duele horrible si estiramos o no nos duele. Por todas las razones, es muy importante que estiren, por favor, así que no lo olviden, que es algo muy importante. El quinto consejo. Bueno, no dejar descansar el músculo. Yo sé que a veces que nos emocionamos y decimos, no, es que sí, quiero todos aumentar, los días, entonces glúteo. Todos los días voy a hacer pompa, pierna y demás. No, hay que dejar descansar el músculo, ¿no? Es lo mismo que con el estiramiento. Entonces, yo, por ejemplo, entreno dos veces a la semana pierna, una enfocada a pierna, otra enfocada exclusivamente a glúteo, pero no lo has, o sea, no lo puedes hacer todos los días. Nada más, o sea, con una vez de glúteo a la semana es suficiente. Hago una vez de glúteo y una de pierna, que bueno, sí tiene varias cosas como que son de glúteo también, ¿no? Digamos que hago dos veces a la semana. Sí, como femorales, o sea, que trabaja como el músculo abajo del glúteo. Que trabaja abajo del glúteo, que eso es súper importante. O la sentadilla, el desplante. Exacto. Sí. Pero hacerlo diario es demasiado. Claro. No lo hagan. ¿Cuál es el 6? Bueno, el 6 es esperar resultados inmediatos. Yo sé que estamos acostumbrados a la inmediatez de la vida, que todo sea rápido, que en 30 días ya tienes ya el cuerpo perfecto. Ya los milagros, ¿no? Digo, sería increíble que fuera así. Desgraciadamente, hay que ser pacientes cuando queremos ver realmente un cambio y ser constantes también, ¿no? Disciplina. Ese es justo el tip número 7, ser constantes y pacientes. Creo que una cosa va de la mano con la otra. Entonces, bueno, dices, ok, quiero ver un cambio sustancial. Bueno, empecemos poco a poco, pero tenemos que ser constantes y ser pacientes con estos cambios. Miren la paciencia como la hace ver en esa tina. Bien paciente ahí esperando. Ahí estoy sentadita. Qué bárbara. No, veo todas las fotos y de verdad, o sea, es impresionante, me ves divina. Oye, ¿cuál es el 8? Bueno, el 8 es no tomar en cuenta la alimentación. Este debería ser el 1. Es muy importante porque a veces decimos, bueno, yo, por ejemplo, antes iba muchísimo tiempo al gimnasio, ¿no? De que me quedaba 2 horas ahí, pero no tomaba en cuenta la parte de la alimentación, que en cualquier objetivo que ustedes tengan es súper importante. Entonces, si quieren quemar grasa, si quieren aumentar masa muscular, etcétera, etcétera, la alimentación es lo más importante. Si quieren, luego les doy tips específicos de esto, pero no es solamente decir voy al gimnasio y entonces ya como lo que sea y ya voy a tener mis resultados.
Desgraciadamente no. Oye, nos saltamos una y era no ser constante. Sí, no sé si lo había comentado. Sí, que bueno, eso es algo súper importante. Si ustedes quieren ver cambios, tienen que ser disciplinados, ser constantes, ¿no? Hacer algo todos los días para empezar a ver el hábito. ¿No es magia? Exacto. Triste. Correcto. El 9. Bueno, el 9 es hacer siempre los mismos ejercicios, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, bueno, las squats, que están súper de moda, sentadillas, todos los días voy a hacer 100 sentadillas y con eso ya está. No, el chiste es irle variando un para poco. Para no acostumbrar a tu cuerpo. Exactamente, para que el cuerpo no se acostumbre y entonces tengamos variedad y el cuerpo siempre diga, ah, algo nuevo. Y reaccione, ¿no? Diferente. Y reaccione diferente y realmente se vea un cambio. Perfecto. ¿Y el 10? El y esto también es muy importante, es no concentrarnos en lo que estamos haciendo. A veces estamos en el gimnasio haciendo ejercicio con el celular y demás, yo también lo he hecho, pero es algo muy importante estar enfocados y de verdad concentrados. Por ejemplo, un peso muerto es súper mental. Entonces, si tú estás concentrado realmente en lo que estás haciendo, pensando en tu músculo y no pensando en tengo que ir al súper hoy, obviamente el cuerpo reacciona diferente y a veces pensamos que eso no es importante. Y hasta la posición, ¡órale! ¿No? Claro. Si no estás concentrada, pierdes la posición, te puedes lastimar una rodilla, a lo mejor te puedes lastimar la espalda baja, porque cuando estás haciendo un peso muerto, implica que tengas una técnica perfectamente bien depurada para que sí se aproveche su ejercicio. Y hasta imaginar el resultado, ¿no? Es que sí, así. Te lo voy a imaginar que se va a poner así. Claro, estás concentrada en cómo está trabajando tu músculo, en lugar de estar pensando en otras cosas. Pareciera que no, pareciera algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero de verdad es súper importante. El poder de la mente es sorprendente. Sí. La alegría recibe.